Las entidades prestadoras de apoyos son fundaciones que ayudarán a nuestros hijos o nuestros familiares cuando no estemos. Actualmente, las entidades prestadoras de apoyos, antiguas fundaciones tutelares, están agrupadas en el entorno de la asociación LIBER. El cambio de modelo que ha introducido tanto la Convención de Nueva York primero como después la reforma del Código Civil nos obliga a plantearnos un cambio de modelo en el sistema de apoyos. Ya no hay incapacitación, hay apoyos. Por eso es muy importante que las entidades prestadoras de apoyos, de estos apoyos, conozcan a la persona con tiempo para ir adecuando sus sistemas de trabajo, sus procedimientos, a la voluntad, deseos y preferencias de esa persona, que es el nuevo modelo que está establecido por los cambios legislativos. Realmente hay muchas veces dificultades para conocer cuáles son esos deseos, esa voluntad y esas preferencias. De ahí la importancia de la relación entre las familias y las entidades prestadoras de apoyos. Es decir, no dejarlo todo para el último momento, sino establecer unos plazos, unos tiempos, unos periodos en que las familias podamos conocer cuáles son las entidades más cercanas a nuestro entorno, podamos conocer cuál es su manera de trabajo, cuál es su manera de actuar y, muy importante, podamos contarles cómo son nuestros hijos, cómo son nuestros familiares, cuál es su deseo, cuál es su anhelo, qué es lo que les hace felices, para que, en definitiva, cuando ya no estemos, las entidades conozcan y sepan cómo actuar, cómo obrar respetando esa voluntad, esos deseos, esas preferencias. Bien. ¿Todo esto cómo se puede hacer? Bueno, pues evidentemente con un trato cordial, un trato cercano, a través de servicios que en ese sentido tienen establecidos nuestras fundaciones, servicios que antes llamábamos de pretutela y ahora podríamos llamar pues servicios previos al apoyo, en que las familias van conociendo y las entidades van conociendo también a las familias y a las personas a las que luego van a apoyar. Eso se puede hacer más formalmente, porque la ley, esta reforma, establece también que se podrá acudir al notario para establecer un sistema de provisión de apoyos para nuestros hijos, establecer cuáles sean esas medidas que queremos que nuestros hijos reciban, en definitiva, pero sobre todo conocer cuáles sean sus voluntades, deseos y preferencias. Esto hay que aclarar que no hay por qué vincularlo a hacer testamento. Se puede hacer testamento, que normalmente irá orientado a determinar qué queremos hacer con nuestros bienes cuando no estemos, pero también se puede hacer un documento notarial específico organizando cómo queremos que sea la relación de nuestros familiares con las entidades tutelares. Y de ahí es muy importante dar instrucciones, dar contenidos para que las entidades no reciban un encargo de prestar apoyos y no conozcan a la persona, que muchas veces pasa cuando llegan directamente de juzgados sin saber cuál es su pasado. Muy importante conocer el pasado para organizar el futuro.